Bien, vamos a dar comienzo en una hora, hora y media como mucho, si se extienden demasiado con preguntas, a este seminario de iniciación al mercado Forex. Básicamente, pues es un seminario de iniciación con pinceladas a nivel medio, ¿vale? La ventaja es que, como en todos nuestros seminarios son participativos, les agradecería que utilizaran el pequeño chat de cuestión que tienen a la derecha de sus pantallas, ¿vale? Siempre que la pregunta sea provechosa, ¿vale? Mientras tanto, si me confirman si ven la pantalla o me escuchan, pues también. Y les agradecería que me lo comentaran en el chat de cuestión. Genial. Les voy a transmitir un par de preguntas. Bien, bienvenidos a todos. Genial. Veo que hay algún cliente de la firma. Veo a gente que todavía no es cliente. Pero sí los conozco de algo por los emails y a gente que no conozco de nada. Por lo cual, me gustaría que me indicaran qué perfil creen ustedes que tienen en su cuenta de valores. Perdón, en su operativa en bolsa, ya sea en índices, en materias primas, en divisas. Un breve comentario de qué perfil, iniciación, de nivel medio. Yo antes hacía índices y ahora quiero Forex. O antes hacía Forex y no tenía ni idea de nada y ahora tengo algo más de idea y quiero profundizar un poco más. O es la primera vez que vengo aquí. ¿Vale? Es decir, para que me haga una idea de cuál es el perfil y si me tengo que parar más en los, en las cuestiones de iniciación o tengo que pasar de más de pasada. Bien, me dicen commodities, algunos me dicen Forex iniciación, han invertido también en acciones, si hacen alguna idea de análisis técnico y experiencia, pero es lo primero. Se operan acciones al contado. Tienen aquí perfiles de para que esto lo comparto porque no le voy a decir a nadie quién es, pero sí comparto qué hace otro tipo de gente, ¿vale? Es mi primera vez, mi inclinación a ser cortoplacista para abrir y cerrar, me están diciendo, soy analista técnico, otro me dice yo prefiero Forex, novato en Forex, utilizo Fibonacci y bandas de Bollinger, ya me están empezando a hablar de más cositas técnicas, muy bien. Acciones al contado también. Vengo de acciones al contado y me gustaría picar el mercado Forex. Hacía commodities y futuros sobre índices. Bien. Bien, pues básicamente este mercado, para que el quien no lo conozca, ¿vale? Porque hay muchas mucho escrito por ahí sobre este mercado cuando metemos en Google la palabra Forex o Eurodólar. La interpretación básica de todo del mercado este es que es un mercado rápido, que se mueve muy rápido de un punto al otro, aunque en rango de porcentaje de movimiento no es tan amplio. Frente a lo que se pueda creer, como por ejemplo cuando yo hablo con un cliente o con clientes que no tienen ni idea de Forex, porque el que tiene idea sí lo sabe, es que las divisas son muy volátiles. Pues mire usted, pues no son tan volátiles como por las acciones del mercado continuo como una materia prima. Porque ordenados de mayor volatilidad a menor volatilidad, los más volátiles son las commodities, ¿vale? Las commodities son materias primas. Después viene la renta variable. Hablemos de índices, hablemos de acciones, da igual. Y luego nos podemos empezar a matizar. Ahí, lógicamente, un mercado continuo es más volátil que un mercado del IBEX 35, ¿vale? Y lo que menos volátil es en porcentaje del movimiento al día son las divisas. Podemos matizarlo. Si te pones a negociar, que con nosotros las ordenamos en minor, major y emergentes. Si te pones a negociar en divisas emergentes o divisas exóticas, como digo yo, o pares que no son tan comúnmente negociados, pues lógicamente, aparte de que tendrás unos spread, que es una de las comisiones que se paga en divisas más anchos, los movimientos serán mucho más amplios, ¿vale? Pero si te vas a los major o más negociados, que con esto puedes hacer negocio perfectamente, pues en el rango de movimiento de precios, si se te mueve una divisa un 2%, asústate. Date una vuelta por los índices que verás que estarán cayendo, estarán yéndose por las nubes. Bien, me dicen que se ha dejado de oír. ¿Me escuchan el resto? Vale. Con esto quiero decir que es un mercado que se mueve rápido de un punto a otro, que no tiene tampoco mucho rango de movimiento. ¿Qué es lo que a mí me hace ganar dinero si se mueve con poco rango de movimiento? Pues el apalancamiento, señores. El apalancamiento no es un derecho,
es una obligación, perdón, no es una obligación, es un derecho que yo tengo a decidir hasta cuánto me apalanco. Ya se lo voy a explicar en un breve pantallazo. Lógicamente, si me apalanco más, un 2%, por decir algo, de 100.000 euros, no es lo mismo que un 2% de 1.000. ¿Vale? Si yo sé controlar eso, el riesgo que corro en la operación, pues no puedo decir que el mercado Forex es volátil. Pues está claro que la macro que mueve al Forex es diferente a la macro que mueve a una acción o que mueve a una materia prima. Por eso hay que indagar un poquito más en esos aspectos. ¿Qué macro se mueve? Te voy a practicar en una cuenta demo y luego, entendiendo que la variación en precio no es muy grande, si no me sobrearranco, no tengo por qué temer tanto. A no ser que tenga una microcuenta, porque para abrir una microcuenta, para eso me quedo quieto y me invierto el dinero en otra cosa. ¿Vale? Hablo de microcuentas en cuentas menos de 1.000 euros. ¿Vale? Es una interpretación que les paso. ¿Vale? Porque hay muchos brokers que te abren la cuenta desde cero, que te venden la panacea de que aprende a invertir en Forex en 10 minutos. Esta mañana me han enviado, no voy a decir publicidad, me han enviado un broker, te pasa un manual para que aprendas en 10 minutos a dominar el mercado. ¿Pero qué me estás contando? En 10 minutos no se aprende a negociar ningún mercado. Te dan pinceladas, te podemos dar pinceladas de cómo funciona, pero no se aprende a negociar en 10 minutos el mercado. Y las cosas se tienen que hacer por la casa, por los cimientos, no por el tejado. Operar a corto plazo es difícil, lo más difícil de bolsa. Lo hagas con Forex, con materias primas o con divisas o con acciones o con índices o lo que tú quieras. Las divisas, como se mueven rápido, que pasan de un punto a otro, se prestan a operar a corto plazo con ellas. Pero también se puede operar a medio plazo con ellas. Si estás empezando con todo esto, no te agobies en tener que abrir y cerrar continuamente una operación porque no tienes una estrategia lo suficientemente depurada para poder hacer eso. ¿Vale? Si no sabes tocar la guitarra, no te pongas a dar un concierto de guitarra, porque no tiene sentido, no te va a salir nada. ¿Vale? Las cosas por su nombre. Y vamos a ver, tiene que ser de menos más. Vamos a utilizar un tendencial o unas operaciones más tendenciales en gráficos más tranquilitos, ¿vale? Por ejemplo, 4 horas o gráficos de aquí para abajo, para luego, cuando ya tengamos un poco más de experiencia, estemos un poco más depurados, centrarnos en el media hora, 15 minutos y 5 minutos. Y al que le guste y tenga una estrategia como para tal, pues que se centre en operaciones de un minuto, abrir y cerrar, que se llama scalping, que lo vamos a explicar ahora. Básicamente es eso. El mercado de divisas es un mercado con pocas comisiones, se mueve rápido de un punto a otro, aunque se mueve en porcentaje no mucho, pero si tú le imprimes más apalancamiento a la operación, pues apenas que se mueve, pues es un gran beneficio o un beneficio pequeño. Y les voy a poner el ejemplo. ¿Han estado siguiendo a tiempo real o más o menos de cerca la comparecencia del señor Mario Draghi de esta tarde? Porque era bastante importante. ¿Vale? Al final no ha dicho nada del otro mundo, pero era ratificar básicamente lo que ya había prestado en su momento. Fíjese, les voy a demostrar cómo una operativa de corto plazo que le haya abierto esta operación justamente antes de la comparecencia de las 2:30 del señor Mario Draghi, del día de hoy, hecho una burrada, ¿vale? Para que vean cuál es una operativa de corto plazo sobreapalancada en la cantidad de beneficios que me puede dar. Por ejemplo, una operativa en euro contra libras, corto o vendido, de 10 lotes. Le he puesto su stop a cada una y pues nada, me he puesto a hacer el burro aquí, pues fíjese, 4.000 euros, 4.210. Se puede ganar mucho dinero aquí, si te sobreapalancas, claro. También puede ser el negativo, ¿vale? No, esto no es jauja tampoco, esto es dinero real, puede ser dinero real, esto porque es una demo, ¿vale, señores? Pero si fuera una cuenta real, se podría hacer, se puede hacer. Pero me he jugado mucho riesgo en esa operación. ¿Qué riesgo he corrido yo en esa operación? Pues se lo voy a explicar. Luego entraré en matices un poquito más al grano para que entiendan el porqué de ese riesgo. ¿Vale? Pero lo he querido hacer para, mediante el seminario, pues podérselo explicar. 10 lotes o 10 contratos, que es la unidad de negocio que yo tengo, como 100 acciones de Santander, pues las divisas son por lotes o por contratos. Y puedo ir de uno en uno, de 1,5 en 1,5, yo lo elijo. Desde 0,01
Eso es en la mínima unidad de negociación posible. Eso se llama micro. Dos ceros y algo, eso es un micro. Un cero y un número es un mini. Esto es un mini lote. Y luego tenemos los lotes completos. Si puedo hacer 1.05, puedo hacer 0.08, puedo hacer lo que quiera. Y en base a ello, tengo el tema que nos une aquí. 10 lotes son 1 millón de euros en el mercado. No son 1 millón de euros de mentira, son de verdad. Porque me pueden hacer ganar dinero, como lo están viendo aquí, ¿vale? O me pueden hacer perderlo. En este caso, hemos tenido la fortuna de que hemos ganado el dinero, ¿vale? O la operación, o la dirección bajista. Pues es 1 millón de euros y yo voy a estar ganando a razón de 1 millón de euros. Y me van a retener un margen, me van a decir, oye, tú tienes que tener, como mínimo, te voy a retener de tu cuenta de dólares 5.000 euros. Si yo tuviera una cuenta de 5.000 euros, esto no lo haría. Lo haría con una cuenta como la que tengo aquí, de unos 70.000 euros, más o menos, ¿vale? Si no tengo mucha idea de gestión del riesgo. Si tengo mucha idea de gestión del riesgo, sí lo podría hacer, pero para entrar y salir, ya está, ¿vale? Cuanto más tiempo esté cotizando en el mercado, pues menor tiene que ser mi exposición a valor total. En este caso, 1 millón de euros, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho con un mini lote? Pues oye, no es 1 millón de euros, son 10.000 euros. Como ves, estoy controlando el apalancamiento de la operación. Ahora te contaré qué tipo de apalancamientos hay en este. Hay dos apalancamientos. Ahí está el apalancamiento por defecto que te da el broker, pero en base a ello, tú decides cuánto te apalancas, ¿vale? Y ahora lo iré explicando. El apalancamiento es que con menos dinero puedo hacer más. Lo puedes llamar así, o lo puedes llamar que el broker me presta dinero para ir al mercado. Con divisas, es apalancamiento sí o sí. Si quieres hacer divisas al contado, como acciones al contado, pues le dices a tu banco comercial que te abra una cuenta en euros y luego la cambias a dólares. Pero te digo que eso no es invertir en divisas. Eso es, yo qué sé, cualquier cosa menos eso, ¿vale? Esta plataforma, como ya me lo han preguntado, se llama XStation. Es una de las dos plataformas que nosotros tenemos ideal para un perfil de iniciación y nivel medio. No es porque sea para un perfil de iniciación nivel medio menos potente, sino porque te ayuda a hacer una cosa que se llama gestión del riesgo. Cosa que nadie o muy poca gente hace. No digo nadie porque sí hay gente que lo hace, pero muy poca gente hace gestión del riesgo de sus operaciones. Y me gustaría que ustedes que están aquí, los que tienen algo de idea, que practiquen ello. Y los que no, pues que indaguen. Aquí lo importante es tener una estrategia en el mercado Forex y una gestión del riesgo con medida, ¿vale? Porque si tengo una estrategia, puedo hacer gestión del riesgo. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder de forma realista? ¿Vale? Para el que ya haya probado el mercado Forex, al pasar rápido de un punto a otro, pues oye, vamos no a ajustar tanto los stops, porque con mucha facilidad me lo puedo hacer saltar la volatilidad. ¿Vale? Otro apunte que hay por ahí. Vamos a dejar stop holgaditos en función de lo que me puedo llegar a jugar en cada posición. Y esto es lo que me va a marcar a mí lo que me llego a jugar o no. La mínima unidad de negociación posible es 0.01, micro lote. Tengo por aquí porque ya alguno me ha dicho algo de esto, ¿vale? 1.000 euros que yo mando al mercado. De mi liquidez me dicen, necesitas 5 euros para ver esta posición. Estos son ideales para micro cuentas, para cuentas de a partir de 1.000 euros, ¿vale? Siempre me voy a los 1.000 euros porque para invertir en bolsa hace falta un mínimo músculo financiero. El marketing financiero de los brokers de dudosa procedencia, por no decir bananeros, te venden que con muy poquito dinero puedes hacer algo. Y es verdad, si con 5 euros ya puedes abrir una posición en divisas. Te venden que te abras una cuenta de 200 euros que vas a poder hacer algo. Si al mercado europeo le van a inyectar 60.000 millones de euros mensuales, ¿dónde vas con 200 euros? Algo de capital tienes que tener de fondo, porque es que si no estás abocado al fracaso, si no tienes una estrategia depurada, estás obligado a hacer sí o sí siempre operativa ganadora. Porque como enganches un drawdown o una continuidad de máxima de pérdida de tu consecución de operaciones de forma negativa, primero, te vas a poner nervioso y no vas a seguir operando de la misma forma. Segundo, te van a hacer un agujerito en la cuenta. Y eso es lo que no perseguimos aquí. Bien, no sé, señores, ¿me siguen? ¿Me estoy yéndome por las ramas o les interesa o ya sabían algo de lo que digo? Centrándonos en
centrándonos un poquito en lo que es el contenido de este seminario, ¿vale? Dicho esto, que es básicamente la intuición que me gustaría... Con esto ya me quedo satisfecho, ¿vale? En el tema de intuición, pues podemos pormenorizar un poco más, ¿vale? Mi contacto es la firma francisco.arco@xtb.es. Lo que me quieran preguntar, cualquier duda, propuesta, cuestión, necesito una demo. Quiero que me pases una demo con X Capital o lo que sea, nada más que por haberme dedicado su tiempo, yo se lo hago, ¿vale? Ventajas de operar en el mercado forex, características, conceptos, comisiones, funcionamiento, correlación entre monedas. Las monedas están correlacionadas, el euro dólar está correlacionado con el dólar franco suizo, ¿vale? O el, no sé, correlación de monedas, quédense con eso. Una moneda está directamente o inversamente correlacionada con otra. Una moneda es euro dólar, no es euro. ¿Vale? Una moneda es libra dólar, no es libra. Macro en divisas. ¿Qué tipo de estrategias puedo utilizar en las divisas? Los errores más comunes y el apoyo por parte de XTB. Porque quien crea que por sí solo puede vencer al mercado, está equivocado. Yo tuve en mi momento ese momento, valga la redundancia, de... digámoslo de... me embriagué de poder porque tenía una plataforma a tiempo real, tenía informes que me podía consultar en todos sitios y creía que yo solo le podía sacar dinero al mercado. Pues se le puede sacar dinero al mercado, pero te hace falta apoyo de alguien. ¿Tú solo? No. No tiene sentido. Le invito a que lo prueben, ¿vale? Porque es cuestión de tiempo solamente que este tipo de cosas pues al final acaben ocurriendo. Lo que le comento. Bueno, vamos a seguir con el contenido del índice. ¿Por qué yo hago trading o operativa en Forex? Trading es negociación, ¿vale? Pues análisis técnico funciona bien. El chartismo se mueve bien con las divisas, porque es un mercado muy líquido. Los indicadores me funcionan bien. Las velas japonesas, one to one, que son estrategias, 1-5, Fibonacci. Es decir, el análisis técnico es ideal para medir el movimiento que por fundamentales me provoca una comparecencia de un banco central, por ejemplo. Yo tengo una estrategia, la apoyo por fundamentales y luego cojo el análisis técnico y miro el movimiento. Que tienes una estrategia muy depurada de análisis técnico, pues oye, pues mejor te va a dar el punto de entrada o el punto de salida. Más finamente te va a dar el punto de entrada o el punto de salida. ¿Por qué el chartismo funciona bien aquí? Pues porque es un mercado líquido. ¿Vale? No es un mercado en el cual hay tres gatos, por así decirlo, y te pega unas variaciones de precio brutales y continuamente están variando los puntos de soporte y resistencia, ¿vale? Porque más o menos todos están siguiendo un patrón muy parecido en cuanto a análisis técnico. Cuando alguien ve un hombro cabeza a hombro, ya se ha invertido, o un hombro cabeza a hombro de continuación, de tendencia, pues todo el mundo sabe que eso se proyecta, ¿vale? Aún así, podemos hilar fino y decir que un hombro cabeza a hombro tampoco se cumple todas las veces, pero yo lo protejo con un stop en los puntos relevantes de precio, ¿vale? Siempre hay liquidez, siempre hay contrapartida, es un mercado muy líquido, el más líquido del mundo, es barato de operar, porque por eso mismo, porque es muy líquido, los márgenes exigidos son muy poco, muy, muy bajitos, nosotros a partir de 1.000 euros estamos dando acceso al mercado y a más cosas, a formación, a información, a seminarios parecidos a este, pero más avanzados o más también de iniciación, ¿vale? Es decir, necesito algo de capital para abrir operaciones, ¿no? Con 200 euros creo que sí, que puedo sacar, puedo llegar a operar, pero yo discrepo con ese tipo. Si no dispones más de 1.000 euros, pues oye, no hay otra, no hay tu tía, ¿vale? Pero es interesante tener una cuenta relativamente capitalizada en función del perfil de cada uno. Y es un mercado que funciona las 24 horas al día, de lunes a viernes, para ser más concretos, de domingo por la madrugada a viernes por la noche. Pues oye, pues si estoy trabajando por las mañanas y por las tardes y solamente tengo por las noches, pues puedo hacer operativa en Forex, ¿vale?
¿Por qué? Porque tengo a los chicos de Asia dando guerra, tengo a los japoneses comprando y vendiendo, pues me voy con ellos a negociar yen, ¿vale? Lógicamente voy a tener que empezar a conocerlo, pero si no lo conozco, te das una vuelta por los seminarios de XTB que te vamos a echar una más, ¿vale? ¿Por qué hay poca probabilidad de gap? Un gap es un hueco en la cotización. Pues porque es un mercado muy líquido. Cuando todo el mundo está comprando y vendiendo, nadie deja de comprar y vender. ¿Cuándo se provoca un gap? Cuando la gente deja de comprar y vender. Esta mañana hemos tenido un gap en el IBEX 35, un hueco en la cotización del IBEX 35, y esto es un gap, os lo voy a enseñar para que veáis. No tiene nada que ver con divisas, pero ahora os lo voy a relacionar. Por ejemplo, el IBEX 35 ha tenido esta mañana en apertura un hueco en su cotización. ¿Dónde está el hueco del IBEX 35? ¿Vale? Lo tenemos aquí. Vamos a hacer un poco de zoom. Si hacemos un poco de zoom, aquí este hueco, que por cierto hay una estrategia que se llama FIBOGAP, que lo fabrican los compañeros de la firma, la han ideado los compañeros de la firma Jorge López Llave y el señor Francisco Sánchez Matamoros para negociar estos huecos. Pues esto es un gap. ¿Dónde lo vemos en los majors? Prácticamente en casi ninguno. Lo vemos más en los minors y en los emergentes. Por eso digo que si me estoy empezando, céntrate en los mayor o más negociados que aquí tienen negocio suficiente. Por ejemplo, el euro contra el dólar, ni que hablar, porque todo el mundo lo conoceréis. Si quiero controlar al mundo completo, pues tengo a los chicos de Australia, australiano contra dólar, a los de Reino Unido, la libra contra el dólar, a los de Japón con el dólar yen y el euro yen, a los de las divisas oceánicas, que se mueven muy bien por técnico, porque hay mucha liquidez, y los asiáticos, que los negocian mucho, son muy comedidos a la hora de operar. Por eso las divisas que estén en la zona de Oceanía se comportan muy bien por técnico. A Oceanía me refiero a australiano y neozelandés contra el dólar, o kiwi. El neozelandés contra el dólar se llama kiwi, ¿vale? La libra contra el yen también funciona bien. Lo que pasa es que la libra es un activo, como todos ya sabemos. La libra, no sé si hay alguien por ahí que coincide conmigo, yo lo considero a los chicos del Reino Unido como paraíso fiscal. Cuéntame la historia que quieras, pero yo lo veo así, ¿vale? Porque allí tienen una regulación más laxa y te ponen poca traba a la hora de trabajar allí, con respecto a mercados financieros y etcétera, etcétera. Por lo cual, muchas fortunas están en libras. ¿Qué pasa si yo soy un jeque árabe y me quiero ir a Londres, a vivir allí, porque sí se vive bien y porque no me crujen a impuestos? Pues cambio mi divisa de origen a mi divisa de destino. Pues ejerce una presión en la libra, por eso muchas veces la libra, hay que ver la libra, pues no negocia en libra, negocia otra cosa, ¿vale? Por esa sencilla razón muchas veces estás mirando, tienes un análisis técnico magnífico, ¡zas!, te lo has roto. ¿Qué ha pasado? Pues ahí lo tienes. Entre otras ideas. Me dicen por aquí, ¿el mercado está demasiado estático? Ahora sí, por esto de la comparecencia del señor Mario Draghi. Hemos tenido, cosa que yo hacía ya mucho tiempo que no veía, un comportamiento demasiado estático en las divisas, que se mueven bastante, ¿vale? Prácticamente tenía por ahí comparaciones en el dólar yen, y el dólar yen estaba plano en semanas, en la cuestión de una semana, pero no, esto es cuestión de tiempo, ¿vale? Ahora el señor Mario Draghi está empezando a dar cositas encima de la mesa, está empezando a dejar soporte, ¿vale? Y a ver si Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, se anima también y deja un poco de chicha y esto empieza a moverse, porque si no, no hay negocio, ¿vale? ¿Qué me dices de franjas horarias posteriores a las 20 horas, Alejandro? Con las divisas ahora vas a ver el horario de negocio, exacto. Lógicamente, si vas a trabajar, si vas a invertir en mercado forex a las 2, 3 de la mañana, porque el resto de horas o las tienes ocupadas o estás haciendo otra cosa, no te pongas a negociar libra dólar o no te pongas a negociar euro dólar, porque los americanos y los europeos están durmiendo. Ponte a negociar algún par que tenga su mercado de origen negociando. ¿Quiénes son? Los japoneses, la zona de Asia. Ahí verás tú cómo se despiertan los operadores de aquella zona y empiezan a generar movimiento a los pares, lo que esté bien. El resto de pares seguirán moviéndose, porque los tipos de cambio siempre se interrelacionan. Las divisas están correlacionadas. Habrá movimiento, no significa que se paren, sino que habrá movimiento, pero en menor cuantía. Bien, más cosas que tenemos por aquí. Funciona 24 horas al día.
ya hemos dicho que es un mercado muy líquido, pero básicamente toda la negociación del mercado Forex es a razón de especulación, ¿vale? Es a razón de movimientos especulativos en la mayor parte, pero también una economía real incide en el tipo de cambio euro-dólar, porque si tú, por ejemplo, eres inversor norteamericano y no te crees la economía norteamericana y te quieres venir a comprar acciones a Europa, pues tienes que cambiar tu divisa de origen a tu divisa de destino y comprar acciones. ¿Que quieres venirte de vacaciones a Europa y eres americano o viceversa, eres español y te quieres ir a visitar Estados Unidos? Pues tienes que cambiar a dólares. Eso ejerce una presión en el tipo de cambio. Y aunque tú no lo creas, cuando te compras unos levies en Nueva York, estás ejerciendo presión en el tipo de cambio. Bueno, presión entre comillas, ¿vale? Gran volumen de operaciones, es internacional, el mercado Forex, todo el mundo está ahí, un banco central, tú, desde tu casa de una conexión a internet, un fondo de inversión que maneja millones de euros, etcétera, etcétera. Todo el mundo en el mercado Forex está intercorrelacionado. Correlacionado. Es decir, que la comparecencia del Banco Central Europeo, Mario Draghi, estaba viendo a tiempo real la misma cotización del eurodólar que tú. Eso es bueno, ¿vale? Hay gente que lo entiende como malo porque se cree que el mercado está manipulado y es así, el mercado está totalmente manipulado, ¿vale? Pues hasta amigo de los que manipulan el mercado. ¿Quién? Mario Draghi, la presidenta de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un mercado que no cierra durante la semana, es decir, 24 horas al día. El domingo a las 11 de la noche ya tengo línea de Forex y cerramos el viernes a las 10, ininterrumpidamente. 3 billones de dólares mensuales, ya no sé, eso era el año pasado, a día de hoy seguramente que rondará más con las inyecciones de liquidez que le están metiendo a la economía. Y está conectado electrónicamente todo el mundo tiene línea de cotización con el mercado Forex y no está centralizado, es un mercado OTC, over the counter, ¿vale? No es como las acciones que pasan por una cámara compensatoria. El mercado está presente en cualquier sitio. Tú puedes comprar desde Madrid, desde Australia, desde el rincón más recóndito de Australia con una conexión de 3G, ya tienes línea de mercado. Por eso, por ahí el marketing financiero te vende esto como que puedes estar desde tu hotel en un paraíso magnífico bebiéndote un cóctel y operando eurodólar. Y es verdad, ¿vale? La pregunta es, ¿tienes la estrategia suficientemente depurada como para vivir de ello y poder estar haciéndolo de esa forma? Pues si no la tienes, tienes que empezar desde los cimientos, no desde el tejado. ¿Vale? Cosas sensatas, señores. Posibilidad de operaciones corto a la baja. A ver, puedo ganar dinero si el eurodólar sube o puedo ganar dinero si el eurodólar baja. ¿Vale? Eso más o menos, esto es de pregurullo para los de inicios, para algunos de nivel medio, ¿vale? Con esta bajada podría haber ganado dinero en eurodólar. ¿Cómo lo hago? Para los que no lo entiendan. Pues vendo eurodólar o me pongo corto en eurodólares. Aquí la interpretación es comprar o irme largo en un activo y cerrarlo cuando me llegue a mi precio objetivo, o venderlo y cuando me llega, o ponerme corto y cuando me llega a mi precio objetivo, cierro la operación consolidando el beneficio, que es la idea de todo el mundo, o aceptando una pérdida. Y ya la valía de cada uno está en, oye, sí, todo lo pasado todo el mundo es torero, pero yo me hubiera puesto aquí a estos analistas que les encanta analizar el mercado cuando ya ha ocurrido. Yo me hubiera puesto corto aquí y hubiera cerrado aquí y hubiera ganado tanto. Sí, pero lo hiciste. Porque cuando el mercado está aquí, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer. Ahora me puedo hacer una estrategia, ¿verdad? Y necesito que el activo se mueva, que tenga movimiento, porque si no, me puedo tirar la vida para hacer una operación. Más cosas que tenemos por aquí. Posibilidad para... ¿Qué tipo de herramientas tengo para negociar en mercado Forex? Porque el mercado Forex... Voy a poner la similitud, para que lo entiendas, para el que no lo tenga ni idea. Pero para el que sí, por favor, que si me equivoco, que me lo diga, ¿vale? Porque yo tampoco soy... lo sé todo. En el mercado Forex, vamos a poner la comparación con un mueble de IKEA. Cuando a ti te dan un mueble de IKEA, cuando tú llegas a tu casa, lo puedes montar con diferentes herramientas. Te traen las herramientas, pero tú también tienes que poner algo. Las herramientas para montar ese mueble, que ese mueble es el mercado Forex, es la herramienta de negociación que tú vas a tener para poder acceder a ese mercado.
¿Qué determina qué tipo de herramienta tienes que utilizar? Primero, y yo siempre se lo digo a todo el mundo, tu liquidez. ¿Vale? Si tú eres un cliente retail o un cliente mayorista, cliente retail son clientes que tienen poco capital o que manejan muy poco capital en sus cuentas de valores, o porque no tienen o porque no quieren dedicar más capital a ello. Un cliente retail, si nosotros consideramos las cuentas VIP a partir de 50.000 euros, pues entiende que es un cliente retail. Yo entiendo que un cliente retail con capitales menores a 50.000 euros. Y si eres un cliente mayorista, es que te mueves con capitales más gordos, ¿vale? Pues utiliza una herramienta acorde con tu capital y con lo que tú quieras hacer, ¿vale? Que las comisiones no sean las que dicten la herramienta que vayas a utilizar, sino tu capital y tu nivel de aceptación de riesgo y la cantidad de veces que vayas a hacer operaciones en el mercado. Que te lo quieras jugar al rojo o al negro, como yo creo, esto es una interpretación personal, si me lo permiten. Opciones. Luego hay otro etcétera, que aquí, pues para clientes minoristas, que me imagino que somos todos, ¿verdad? No vienen a cuento. Pero básicamente, o CFD o futuros. Futuros de divisas o CFDs sobre divisas. Porque el otro día le pregunté a uno, pero ¿y tú qué haces? Y me dice, no, yo hago CFDs, hago acciones y hago forex también. No, vamos a ver, tú haces CFDs sobre divisas, ¿verdad? No, no, yo hago futuros sobre divisas. No, tú haces CFDs sobre divisas, ¿vale? Es importante saberlo, porque un CFD te permite hacer esto. Te voy a poner el ejemplo. Un CFD te permite negociar la cantidad de lotes que tú quieras. 0,01, 0,5, 0,58. Y un futuro te permite hacer esto. 1, 2, 23... Números enteros, solo te permite números enteros. No sé si te habrías quedado con la copla, como digo yo, porque soy del sur, de Granada, que un lote es 100.000 euros. Por eso digo que los futuros son para clientes mayoristas, aquellos que tienen, independientemente del margen que te retengan, alguien que pueda aguantar que cada punto que se mueve el euro dólar sean 9 euros a favor o en contra tuya. Si no puedes aguantar 9 euros a favor o en contra tuya, posiblemente esto te ponga menos nervioso. 91 céntimos a favor o en contra tuya, que sí. Ahí lo tienes. Si eres cliente minorista, CFD. Si eres cliente mayorista, futuros. Nosotros trabajamos los CFDs sobre cualquier mercado. Ahora mismo estamos hablando de Forex. Apalancamiento. Con menos hago más. Si eres un cliente real de menos de 10.000 euros, 1.200. Un euro de tu liquidez, mandas 200 al mercado. Y luego tú ya decides con cuántos lotes negociar, ¿vale? Más de 10.000 euros, apalancamiento 1.100. Tienes menos apalancamiento porque tienes más liquidez para operar. Te pongo el ejemplo. Aquí, en esta cuenta, tiene un apalancamiento de 1.200. Si tuviera un apalancamiento de 1.100, en vez de que me digan, oye, te tengo que retener 500 euros, me van a retener el doble, 1.000 euros, ¿vale? Hay uno que es que te dan apalancamiento 1.400, he visto 1.800, 1.000, 1.200. Esos brokers están jugando con el desconocimiento de un cliente que no tiene mucha idea de mercado. Te doy un montón de apalancamiento y con 100 euros ya puedes hacer operaciones. Vale, le meto 100 euros a la cuenta, me pongo a operar apenas que varía unos puntos de la cotización fuera de mercado. Me ha cerrado la operación, es que ni siquiera te ha llegado a saltar stop loss. Hay una cosa por aquí que se llama margin call. Hay una peli que se llama Margin Call, les invito a que la vean. Margin Call lo que hace es, te cierra la cuenta para evitar que te quedes a cero o en negativo, o debiéndole dinero al broker, ¿vale? Porque aquí se puede llegar a deber dinero al broker si no existe Margin Call, ¿vale? Como existe el broker que te da una apalancamiento tan grande, pues eso lo sabe que vas a negociar con poca liquidez y al final sabe que vas a perder el dinero y vas a hacer 3 o 4 operaciones. Y aquí podemos hablar de esto, pues yo que sé, largo y tendido, pero no es el cometido. Más cosas, señores. Del mercado Forex. Sin vencimiento a corto plazo. No hay rolos, no hay cambios de vencimiento de futuros. Eso ocurre con los índices y con las materias primas, con algunas materias primas. Pero las divisas son precio spot, precio actual de mercado, ¿vale? Y no cumple su negociación. Cuando yo negocio con CFD, el CFD es una herramienta de corto plazo. Corto plazo es un año vista. Hay algunos que para mí el largo plazo es una semana vista, ¿vale? Pero para mí personalmente.
pero de forma general para Hacienda el corto plazo es menos de un año. El CFD tiene un horizonte temporal máximo de un año. El mismo día de hoy, si yo abro hoy una operación, pasado 365 días se me cierra esa operación. Más que de sobra para hacer operativa tendencial para aquel que no esté acostumbrado, que no tenga una estrategia pura para operar a corto plazo. Conceptos básicos, lo hemos estado comentando ya para que les vaya sonando. Los lotes es la unidad de negociación o los contratos, la unidad de negociación de la divisa. Repaso. Micro lote. Puede ser 0,01, puede ser 0,09. Mini lote. 0,01, 0,9. Y lote. Puede ser 1 o puede ser 50. ¿Vale? Margen o garantía, la cantidad de liquidez que me retienen de mi cuenta de valores para abrir una operación. No en concepto de coste, sino, oye, te retengo esto para que abras la posición. Cuando la cierres, te lo devuelvo otra vez a tu liquidez. Yo, por ejemplo, aquí, a excepción de la burrada que he hecho con el euro contra la libra, pues tengo retenidas totalmente de mi cuenta de valores unos 40.000 euros. Pero contando con la burrada de la libra. Si las cerrara ahora mismo, porque no me interesa, esto era para simplemente mostrarles qué hacía por aquí. Pues tengo unos 14.000 euros metidos en mercado. De una cuenta, pues voy a tener que sacar dinero de esta cuenta porque no es realista. Pero era unos 70.000 o 80.000 euros más o menos. Luego hay una cosa que es, ¿cuánto dinero le tengo yo para abrir operaciones? Pues eso lo dicta tu liquidez, pero yo siempre digo que como mucho, si estás empezando, si tienes una estrategia depurada, vale, es otra historia. Pero si estás empezando, no retengas más del 20% de tu liquidez para abrir operaciones. Vete de compras si tienes 1.000 euros con 200 euros. Como mucho, ¿vale? Para que te dé tiempo a reaccionar. Que 200 euros dan para mucho si sabes gestionarlo. Estoy yéndome al mínimo, ¿vale? Pero te puedo hacer un traje a media si tienes 10.000, o si tienes 20, o si tienes 40, o si tienes medio millón de euros, ¿vale? Te puedo hacer el traje a medida, porque todo va en función del riesgo que quieras correr, ¿vale? El apalancamiento, tú exige, perdón, José, me dice José, entonces el apalancamiento se puede escoger. Como te he dicho antes, el apalancamiento es un derecho, no una obligación. El broker te marca un nivel de apalancamiento de por sí, 1.100 o 1.200, pero luego tú vas y coges tu cuenta de valores y eliges hasta cuánto total de liquidez negocias o hasta cuánto has de apalancado, y esto te lo da el valor del contrato. Como el que invierte en acciones al contado dice, te voy a poner un ejemplo en acciones que así es más fácil y creo que para todos más todavía. Por ejemplo, Inditex, me encanta Inditex. Hay por ahí un seminario de IBEX en 35 minutos. En 35 minutos un seminario semanal que dicen cuáles son las que están más calientes o menos para invertir. Interesante. Aquí, perdón para el de que le encanta el mercado, pero tengo que poner esto para que no lo entienda porque hay alguno que viene del mercado de acciones. Cuando tú inviertes en acciones al contado le dices, venga, voy a meter a esta acción 15.000 euros. Voy a negociar el valor de 15.000 euros, ¿vale? Te vas a comprar 538 acciones, pero con el CFD no te voy a retener 15.000 euros, te voy a retener 750 euros. El resto es apalancamiento. Pero tú decides cuánto por cuánto estás negociando. ¿Por 20.000? ¿Por 2.000? Pues esto es igual si lo extrapolamos al mercado Forex. La unidad de negociación del eurodólar unitariamente y de la mayoría de divisas es un contrato, que son 100.000 euros, 100.000 unidades monetarias de la principal, que es esta. Principal es la primera y la secundaria es la de contrapartida, ¿vale? Siempre lo vas a ver agrupados en dos, nunca te lo vas a ver te lo vas a encontrar en un solo activo, ¿vale? O el euro o el dólar por su lado, no, el euro contra el dólar, ¿vale? Porque si no, entonces no sale un tipo de cambio. El spread, vamos señores, un poquito más adelante porque no sé si vamos bien o quieren o se me están aburriendo. Cuéntenme porque siguen todos en el seminario, no se me ha ido ninguno, por lo cual entiendo que les interesa lo que les digo. Incluso si cabe, se han apuntado más de últimas. No sé si vamos bien o quieren que diga algo concreto. Su duda, por favor, escríbenmela en el chat de question. No la ve nadie, solamente la veo yo. ¿Vale?
Solamente veo yo la duda y si creo que la tengo que comentar en voz alta, la voy a hacer y si no la esconderé ahí con una coña en lo que voy comentando. El nivel de apalancamiento no se cambia, Pablo. El nivel de apalancamiento viene hecho de por sí, o 1,100 o 1,200 y lo dicta la liquidez de tu cuenta de valores. Luego, como he comentado, tú eliges hasta qué punto estás negociando de un activo. El apalancamiento al final lo que te dice es te voy a retener más liquidez de tu cuenta o te voy a retener menos liquidez de tu cuenta. Y esto es como todo, hasta cierto punto es bueno tener un apalancamiento grande o no. Spread, la diferencia entre, vamos a seguir con el hilo del seminario, el spread es la diferencia entre el precio de vender y el precio de comprar. Diferencia aritmética. Eso te lo mide en puntos. Y eso tiene una interpretación en euros, que es uno de los costes que tienes para negociar divisas. A una negociación mayor, en puntos seguirá siendo la misma, pero en euros seguirá es mayor. ¿Vale? ¿Qué dicta que este spread esté variando continuamente? Porque tenemos un spread variable. Es decir, esto es como una. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una hipoteca de interés fijo o interés variable. Lógicamente la media del interés variable es inferior a la del fijo. La del fijo nunca varía, ¿vale? Pero siempre es mayor. La mayoría de los clientes de XTB tiene un spread variable. Y el spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Si yo quiero comprar, entro a este precio y cuando cierre mi compra, este es el precio que me cierra la compra, no este. Es que no me habéis saltado los stops, sois un broker que manipula. No, señor, es que usted ha entrado a este precio, que es el precio que te van a dar para cuando tú quieras comprar y el precio que te van a dar para cuando tú quieras vender tu orden, esa es la cantidad de gente que está dispuesta, o el precio a la que la gente está dispuesta a vender esta operación, te van a dar este precio, no te van a dar el mismo. Tú imagínate que aquí hay un chorizo de operaciones por arriba y aquí un chorizo de operaciones por abajo. Cuando se empujan ambos precios, ¡pah!, salta un precio intermedio que es el que ves en la cotización, ¿vale? Y se te cruza ese precio y ese es el precio en el cual están empezando a entrar órdenes, ¿vale? De oferta y órdenes de demanda. Si solo te dan un precio, ¿vale? Es lógicamente necesario conocer los dos. Yo solamente utilizo uno cuando estoy comprado y porque esta plataforma te permite activar o desactivar el precio que quieras en función de lo que hayas hecho. Esto no te calientes la cabeza demasiado con esto, ¿vale? Pero que sepas que hay dos precios, un precio de compra y un precio de venta, ¿vale? Y dependiendo de que hayas hecho, comprar o vender, te va a saltar el stop o el profit o cerrar manualmente la operación el precio que, contrario al que tú hayas entrado al principio. PIP es la variación, PIP o PIPO o puntos es la variación del último decimal. Aquí tenemos 4, este es aproximativo. Si tengo 1,10,10, si me pasa del 1,10,10 al 1,10,20, se te han movido 10 puntos. Sígueme lo que te digo. Si te pasan del 1,10,10 al 1,10,50, se te han movido 40 puntos, ¿verdad? Hasta ahí llegamos todos. Por el valor de cada punto, que son 9 céntimos, 40 por 9, pues vamos a hacer cuentas redondas. 50 por 9, 5 por 9 son 45. ¿Vale? 45 son 4 euros y medio, ¿verdad? Pues ahí tienes la cantidad máxima de euros que puedes tener. Fíjate qué cantidad de información te da esto. Pues si en vez de esto estoy negociando por 0,1, pues me dice lo que voy a dar. Vamos a hacer una cuenta redonda, que en vez de 91 céntimos, pues sea un euro. ¿Vale? Con 0,11 lotes, cada punto que se mueve el dólar es un euro a favor o en contra mía. Pues si yo estimo que se me va a mover del 1,10,11 al 1,11, se me va a mover pues 90 puntos por un euro, 90 euros. Fíjate la poca volatilidad que tiene esta operación. Porque es muy raro que se te mueva una figura en un día. Algo gordo tiene que estar pasando en el mercado, ¿vale? Esto ya es cuestión de que estudies qué movimiento va teniendo la divisa que te interesa a ti. ¿Qué más seguimos por aquí? PIP. Carry trade. Es jugar. ¿Qué es carry trade cuando te hablan en divisas? Jugar con los diferenciales de tipo de interés al cual se financian las economías. Punto.
si quieres indagar más, búscalo por internet, porque hay un montón de cositas por el carry trade. El euro se financia a un tipo de interés prácticamente nulo y el dólar a un tipo de interés sube economía prácticamente nulo. Si te vas al australiano dólar, pues es un tipo de interés de un 2 y pico%, 2,25 euros o 2,5. Si haces una comparativa entre australiano contra dólares, australiano dólar o AUSI, el diferencial de tipo de interés del australiano es mayor al del dólar, ¿verdad? Pues ahí se puede hacer carry trade, ¿vale? Y en función del carry trade que tú puedas hacer, si tú tienes una estrategia de carry trade, te pueden pagar a ti el coste de mantener la operación o puedes pagarlo tú. No siempre el coste de mantener la posición en divisas lo vas a tener que pagar tú, porque en divisas hay dos costes, y ahora te lo diré. Y otro de ellos, que ya te he dicho, el primero que es el spread, el siguiente es el punto swap. Puntos swap, punto de mantenimiento, costes de mantenimiento, rolos, lo llaman por ahí también en el mercado otros brokers, no sé, al final tú estás pagando por mantener abierta la operación. ¿Y por qué? Porque estás financiado, porque te están dando dinero. ¿Y por qué? Y yo no quiero pagar punto swap. Bueno, pues no te financies. Gasto o beneficio relacionado con la renegociación de la posición, que es el resultado de la diferencia de los tipos de interés que forman un par de divisas en concreto. Por esto es por lo que yo estoy pagando los diferenciales, perdón, estoy pagando punto swap. ¿Vale? Lo vas a tener esto. Y si quieres que te pase el PowerPoint, sin problema, mándame un email y yo te lo paso. Precio spot, precio actual de mercado. Ya lo he dicho, divisas, precio spot, no precio futuro. Puedo negociar futuros de divisas, pero el precio de la divisa es precio spot, precio actual, precio de acciones al contado. No el futuro de un activo, porque el futuro de un activo es un índice o alguna materia prima, como por ejemplo el petróleo. El oro, por ejemplo, es precio spot, no es precio futuro. Eso significa que cumple ese precio. Y hay cambio de vencimiento o rollovers a otros precios. Ya, como te he dicho, tienes dos tipos de comisiones. El spread de horquilla del mercado varía en función de la liquidez del mercado. Cuanto más gente compra y vende de algo, menor es el spread y más barato me va a salir negociarlo. Cuanto más naranjas hay en el mercado, menor es su valor y más fácil me va a costar conseguirlas. Y hay dos tipos de cuenta, basic o estándar. Basic o spread fijo o spread un poco más ancho, te garantizamos los stop, a excepción de cierres de mercado. Si te cierra el mercado el sábado y el domingo y el lunes vuelve a abrir y abre con un gap, ese gap no se te lo garantiza, porque no sabemos lo que va a pasar en el fin de semana. Pero si estás negociando a lo largo de una jornada normal de negociación, te garantizamos los stop, porque por eso mismo estás pagando un poco más de spread. Aquí todos los puntos sobre las íes, nada escapa, todo tiene un porqué, ¿vale? Y la cuenta estándar es una cuenta con spread variable, que es más pequeñito que el spread fijo, y te permite poner los stops ajustaditos, muy ajustaditos, si te gusta trabajar muy a corto plazo y no quieres arriesgar demasiado, si te sobra palancas. No entiendo, Alejandro, qué dices con lo del superíndice. El número luego del cuarto decimal, el número exponencial del cuarto decimal es aproximativo, pero a ti te hace ganar o perder dinero los cuatro decimales, no el quinto aproximativo. ¿Cuándo me pagan? ¿Cuándo tengo que pagar yo ese coste de mantenimiento de la posición o punto swap? A partir de las 12 de la noche. Si negocio durante un mismo día, a las 10 de la mañana y cierro a las 10 de la noche, no tengo ese coste de mantenimiento. Si me paso de las 12, sí, lo voy a tener que pagar. Y hay divisas que me lo pagan a mí en vez de yo pagarlo a ella. Por ejemplo, te digo que no sea por mantener abierta una posición en divisa, si es ganadora, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Esto es una cuenta de ojo. Yo esto lo trato como si fuera la cuenta real. Tampoco dista demasiado de una cuenta real. Por ejemplo, euro-dólar, te lo voy a poner por aquí. Aquí está. Tampoco hago barbaridades. Para una cuenta de este calibre, esto no es hacer barbaridades. Y estoy aguantando las posiciones. Estoy vendido en euro-dólar con un 1,5 lotes desde el 1,3926,8. Y no lo pienso cerrar hasta por debajo de la paridad. Fíjate lo que te digo. Estamos en el 1,1014. Vale, estoy pagando casi 1.200 euros de punto swap de coste de mantenimiento de la posición, pero ¿qué estoy ganando? 39.680. Tengo clientes con 5 y con 10.000 euros que negocian un lote pues, sin problema. Lo puedes negociar. Ahora, ¿has tenido la valentía suficiente de poder aguantar esto corto desde el 1.3926? Porque esto rebotó al 1.40. ¿Vale? Me retuvieron de garantías para abrir esa orden 750 euros. Si tienes una cuenta pequeñita, olvídate de hacer lotes completos. ¿Vale?
Más cosas. Fíjate, pues te digo, es que no quiero que me cobren punto swap, pero oye, pero ¿y qué más da? Pues sí, ¿y qué más da? Pues si está ganando dinero con esto, ¿vale? En índices, por ejemplo, no tenemos punto swap, no tenemos coste de mantener abierto una posición. Te pongo el ejemplo este que te había dicho del australiano dólar. Si tú compras australianos contra dólares, esta plataforma te dice qué punto swap vas a pagar, por ejemplo, ¿vale? No es que esté enamorado de la plataforma o es que sea mi plataforma, es que esta plataforma te dice información que necesitas. Hay por ahí plataformas en el mercado más que eso. Pero esta en concreto me sirve para, pues, para añadir un montón de información. Venga, si yo compro euro dólar, estas operaciones de compra, aunque sea pendiente, me los pagan a mí, fíjate. ¿Qué ocurriría si me vendo? Oye, te voy a pagar. Yo, pues normal. Estás haciendo carry trade con divisas. Estás vendiendo la principal, que es la que se financia un tipo de interés más caro, y comprando la de contrapartida. La diferencia de tipo de interés va en tu contra, por lo cual pagas esa diferencia. Ahí lo tienes, ¿vale? No te metas, si no lo comprendes bien, da igual. Sabes que vas a tener un coste de mantenimiento de operativo. Ya tendrás tiempo de entender este tipo de cuestiones. Pues yo utilizo varias plataformas. Jesús, me dicen, ¿qué tipo de plataformas utilizas tú? ¿Qué plataforma usas? Pues utilizo una serie de plataformas, pero si estás empezando, mira, me da igual que trabajes conmigo. Te voy a poner un ejemplo generalista. Necesitas una plataforma. Si estás empezando y tienes nivel medio, una plataforma, normalmente las que son vía online, que no sean una patata, ¿vale? Que por ahí hay brokers bananeros que tienen plataformas vía online, que eso parece la Play o la Xbox, más que otra cosa. Necesitas una vía online. Las de vía online te muestran más información que son las que a las que te instalas en el ordenador. Una plataforma instalable, como por ejemplo la MetaTrader, la Visual Chart, esto, y hay gustos colores, ¿vale? Hay un montón de plataformas. Pero te digo que para empezar con un nivel medio, plataformas online, que te muestran más información. Porque cuando ya tengas un nivel medio, a ti ya esto de la gestión del riesgo y del valor del punto, más bien te suena a, yo qué sé, a navegar por casa, ¿vale? Pues si estás cómodo, sigue, pero si quieres un plus porque te gusta programar, te gusta hacer un sistema automático o te gustaría, vete tú a saber qué necesitas software para hacer eso, para hacer ese tipo de cosas. Necesitas una plataforma que tire de software de tu ordenador, plataforma instalable. Esta plataforma es ideal para hacer tanto operativa de corto como medio como largo plazo, entendiendo que el largo plazo en divisas no existe, ¿vale? Para mí existe corto y medio plazo en divisas. Personalmente, esta plataforma está bien. Yo la utilizo para jugar a corto plazo. Te permite dibujar, hacer todo lo que quieras. Aquí he hecho Fibonacci. Le puedo poner ondas de Elliott, puedo dibujar ondas de Elliott, puedo dibujar bandas de Bollinger aquí en los indicadores. Y tengo todos los indicadores que me hagan falta. Tampoco no compliques la vida con tantos indicadores, ¿vale? Porque hay muchas veces que lo tanto indicador te dice una cosa contraria ya al final. Ya no sabes qué te están diciendo los indicadores. Y he visto pantallas en clientes cuando me mandan un pantallazo que ya no sé ni la línea de precio. Digo, pero vamos a ver, que ya tienes ahí con tanto indicador, olvídate. Hay una estrategia, hay que empezar poco a poco, ¿vale? En función de tu operativa, utilizas indicadores de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo. Por ejemplo, el RSI y el estocástico son de corto plazo. Y el MACD de medio plazo. No te pongas a hacer MACD cuando estás trabajando en gráficos de 15 minutos. No tiene sentido, ¿vale? Sí, le falta el volumen a esta plataforma, pero es cuestión de tiempo que se lo pongamos. También te digo una cosa, Jesús. El volumen lo puedes ver en cualquier sitio. Para operar, el volumen a corto plazo, es que esto es cuestión de gustos, ¿vale? Pero yo personalmente utilizo el volumen cuando trabajo con mercados poco líquidos. ¿Cuáles son esos? Las acciones del mercado continuo español o una acción que cotiza con poca liquidez en un mercado que tenga poca liquidez. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es la profundidad de ese mercado para saber si me estoy colando de orden. Porque si yo doy una orden de 4.000 euros de compra y solamente me van a dar 1.500, sé que no voy a dar una orden de 4.000, porque me va a entrar a diferentes precios. Pero esto, que le das al botón de comprar y ya tienes la orden, es pasar el botón por aquí y ya te lo han comprado. El volumen es necesario, pero no suficiente, ni tampoco lo principal, desde mi punto de vista, ¿vale? No te lo tomes a mal, Jesús, que te lo haya dicho así, sino que es una interpretación personal. Y el volumen es muy manipulable, ¿vale? Lo puedes ver en cualquier sitio. La MetaTrader tiene volumen. Cualquier página de internet te printa el volumen, ¿vale?
¿Pero divisas el volumen? Hombre, pues sí, es necesario saber que es algo interesante, pero no lo único, porque el volumen está muy manipulado. ¿Y qué no está manipulado? ¿Cómo se lee esto? Tipo de cambio, el euro dólar, el euro es la principal, el dólar es la de contrapartida. ¿Cómo leo yo esto? Tantas unidades de la de contrapartida por una principal. Tantos dólares me dan por un euro. Tantos francos suizos me dan por un dólar. Tantos, ¿qué más? Yo qué sé, dólares, me encanta el dólar. Bien, tiene una pinta alcista que ni te la crees. Que tenga movimientos sin dirección a corto plazo. ¿Vale? Estaba muy paradito. Fíjate qué paradito estaba. Tiene pinta alcista, pero tampoco tenía demasiado movimiento, exagerado. Me ha costado trabajo romper el 1.20. ¿Vale? Al final lo ha conseguido. Te estaba diciendo, 120,22 yenes por un dólar. Y así todos. ¿Vale? Cotización, precio de oferta o precio de demanda. Ya lo tienes aquí. Precio de oferta o precio de comprar y precio de demanda. Precio que te... Bid y ask. ¿Vale? Bid de oferta y ask de demanda o precio de comprar. ¿Vale? Tú estás demandando algo, pues lo vas a comprar. Ahí lo tienes. Precio ask. Llámalo como quieras. Yo lo digo comprar y vender. ¿Vale? Si estamos cortos, lo que estamos haciendo, para que te entiendas más o menos qué se hace, cuando yo quiero comprar, por ejemplo, venga, vamos a hacerlo de euro dólar, que es lo más típico. Si yo quiero comprar euro dólar, lo que estoy haciendo es comprar la principal directamente, y directamente lo que hago es una venta sobre la contrapartida. No lo hago yo, es que así se hace directamente. Cuando digo compro euro dólares, compro la principal, vendo la de contrapartida. ¿Qué está pasando ahí? Le estoy dando fuerza a la principal y dándole debilidad a la de contrapartida. ¿Qué estoy haciendo ahí? Apuesto por una subida del dólar, por una subida del euro y por una debilidad del dólar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Otra interpretación. Creo que los flujos de capital van a ir a favor del euro y en contra del dólar. Creo que el dólar va a ser más débil cuando compro euro-dólar. ¿Qué ocurre cuando vendo euro-dólar? Vendo la principal y compro automáticamente la de contrapartida. Si vendo euros, compro dólares. ¿Qué estoy haciendo con ello? Estoy apostando por una debilidad del euro y una fortaleza del dólar. Estoy apostando porque el euro va a caer o porque el dólar va a subir. Estoy apostando porque hay una noticia que va a hacer que se fortalezca el dólar. O estoy apostando que hay una noticia que va a fortalecer, perdón, a debilitar el euro. Vender euro-dólar. Esa es la interpretación, señores. ¿Vale? La pregunta del millón es, ¿qué va a estar más fuerte, el euro o el dólar? Si yo supiera... No, me dice uno por ahí. Si yo supiera, me ayudará a estar aquí. Venga, ¿qué más cosas? Básicamente así es como se lee una cotización. Correlación de divisas. Siempre se mueve entre menos 1 y 1. Correlación directa o correlación inversa. Quiere decir, cuando se aproxime a 1, ahora te voy a indicar cómo, indica que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección el 100% del tiempo. O menos 1 indica que es justamente lo contrario. Voy a poner el ejemplo del euro dólar, que siempre lo pongo con el dólar franco suizo. Y vas a entender el porqué. Menos cuando el franco suizo petó, permítanme la palabra, el resto del tiempo está ahí. Esta plataforma te permite hacer relativos, ¿vale? Hay plataformas que te permiten hacer relativos y más cosas, pero esta en cuestión te permite hacer relativos. ¿Qué es relativo? Comparar en términos relativos un índice con otro. Perdón, una divisa con otra, o un índice con otro, o un índice con una divisa. Mire, una venta de euro dólar implica una compra de dólar franco suizo. Si tú no tienes en contra la correlación de divisas, si estás analizando el dólar franco suizo y ya tenías vendido euro dólar, imagínate que te has vendido euro dólar y estás ganando en esta posición. Y estás analizando el dólar franco suizo y dices, por lo que sea, voy a vender también el dólar contra franco suizo, por lo que sea. Una estás ganando y otra estás perdiendo. No tendrás ni idea del por qué. Es porque están correlacionadas entre sí. Es porque tienes que buscarle la interpretación. Si compras euros, si vendes euros contra el dólar, estás apostando por una fortaleza de dólares. Si vendes dólares contra francos suizos, estás apostando por una debilidad de dólares. Por lo cual, ¿qué quieres hacer ahí? ¿Cuál era tu interpretación? Pues yo utilizaría eso para netear mi posición. Para evitar estar tan expuesto a un riesgo de dólares.
el mercado, porque si por lo que sea se debilitara el dólar, perdón, se fortaleciera el, perdón, sí, si por lo que sea se debilitara el dólar, yo estaría perdiendo en el euro dólar. Esto es cuestión de darle un poquito al poco, pero nada, no te preocupes porque esto, la cuestión de que un mes le está dando vueltas, ya te lo has aprendido. A mí me ha hecho igual que a ti. Tienes que tener en cuenta, como te digo, que la divisa está en relación. No te tiene que obsesionar tampoco, pero sí tenerlo en cuenta. ¿Vale? Si fuera uno a uno, significa, por ejemplo, ¿yo cómo haría esto de la corrección de Forex? 1 a 1. O 1 a 0,90, por ejemplo. Pues, si yo compro una unidad de, vendo una unidad de esto, para tener la misma dirección de precio y ganar también con el dólar contra el franco suizo, o netearme contra el dólar con franco suizo, tengo que comprar 0,90 unidades. O vender 0,90 unidades, o el mismo valor del contrato, que es lo que os había dicho antes. Esto ya es gestión del riesgo, señores, gestión del riesgo. Lo difícil de invertir en bolsa. Utilizaría el mismo valor del contrato en las mismas operaciones. ¿Vale? Hay por ahí una página de internet que al que le interese todo esto, le digo cuál es. ¿Vale? Yo lo suelo decir, pero un poquito de mentira para el que le siga interesando el tema de la correlación de Forex. Hay una página de internet, que ya lo sabrán, que te muestra la correlación de Forex a tiempo real y te permite hacer variaciones. La macro, nos guste o no, afecta a las divisas. Quien te diga que no, te está engañando. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero hay gente muy, muy técnica, que yo respeto a los analistas técnicos, y yo lo soy, que tienes que tener en cuenta también el movimiento por fundamentales. ¿De dónde te viene el movimiento? ¿Porque te van a subir los tipos de interés? ¿O porque te están dando sobrecompra el RSI? Pues, oye, te van a subir los tipos de interés, ¿no? Me hago mi estrategia. Le pongo mis indicadores a ver si tengo sobrecompra o sobreventa. Puedo hacer operativa basada en indicadores, basada en dación de precio, que es moverte a corto plazo con los precios. Moverte en patrones. Moverte por noticias solamente. Puedes hacer lo que quieras. Pero que una macro la tengas localizada. Cuidado que le suban los tipos de interés a una economía, que baja el desempleo, que baja la inflación. Hay muchísimas noticias macroeconómicas diarias que se publican continuamente. No te agobies con eso. No es necesario. Localiza, en función de la cantidad de operaciones que quieras hacer, pues si haces 40 operaciones al día, lógicamente te van a influir más las noticias del mismo día, ¿no? Pero si vas a hacer una operativa más tendencial, a semana vista, más o menos, pues mírate cuáles son dentro de esa semana las más relevantes y tenerlas localizadas. Tampoco hay, no hay noticias relevantes al cabo de una semana ni más de 3-4, no hay más. En una semana. Pues los tipos de interés mueven la economía, mueven una divisa, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, subasta de bonos, un PIB, los índices ISM o PMI, ya sea de servicios o de manufacturas. Esto indica más bien la evolución de la economía real, ¿vale? Cuando te publican un índice de estos es cómo están evolucionando los servicios en Europa o en América, o las manufacturas en Europa o en América. Comparecencia del Banco Central, si alguien te diga que no, pues oye, que venga y lo vea. Y sus miembros, los comparecientes, los que comparecen dentro de la Fed, los miembros del mercado abierto, del FOMC, que lo habréis escuchado mucho por ahí, Bullard, habla Fisher, habla Bullard, etcétera, etcétera. Pues ellos te están dando, pues cada vez que comparecen, una idea de lo que tienen, de lo que no tienen. Y dependiendo de la coyuntura económica, dependiendo de cómo está ahora el mercado de sensible, habrá veces que el mercado se fije más en una tasa de inflación que en un PIB. ¿El PIB es importante? Sí, pero a día de hoy, ¿el mercado con qué noticia está más sensible? Esa es la pregunta del millón, señores. A día de hoy, la pregunta más sensible es la tasa de inflación, que está muy relacionada con la tasa de desempleo, porque en función de cómo funcionen, cómo evolucionan estas dos noticias, se va a mover el tipo de interés, y es lo que va a hacer subir los tipos de interés a Norteamérica. ¿Quién lo marca? Entre otras, la principal, la tasa de inflación. En Europa, en América, en Asia, en Oceanía, en todos sitios, están muy pendientes ahora de las inflaciones, ¿vale? No digo que el PIB no sea importante, es importante. Había momentos en los que la economía, si una economía está obsesionada por crecer, el PIB es tu noticia macro relevante. Si una economía está obsesionada con la inflación porque están inyectando miles de millones de euros o de dólares a una economía, tu noticia es la tasa de inflación.
de forma, ¿qué relación tiene con una divisa? Pues positiva, le da fortaleza a algo. Que te suban los tipos de interés y las políticas monetarias, que te suban los tipos de interés tiene una implicación negativa. Que te bajen los tipos de interés es una relación negativa. Es decir, que baja esa divisa, o que hay debilidad en esa divisa si te bajan los tipos de interés. Porque luego con el desempleo, relación negativa, crecimiento económico con una tasa positiva, inflación es un caso especial, porque hay veces que tienes ambigüedad de datos, señores, ambigüedad de datos. Que el mercado ahora no para de bajar de subir la inflación, pues la economía se va a asustar. O no, ahí tienes la ambigüedad, o a lo mejor todavía se mantiene dentro de su rango de fluctuación. La lucha continua. No he dicho Paco la página de internet. No, si esto simplemente lo digo porque para crear un poco también de interés. Si verdaderamente te interesa todo esto de las correlaciones y demás, mándame un correo para que te pase tu PowerPoint y lo puedas ver más tranquilo y te paso las direcciones hasta la página web donde ves la correlación del FAX. O si queréis os lo digo, tampoco tengo problema. Decídmelo por aquí. ¿Qué más? Estrategias de inversión más utilizadas. Scalping, intradía y swing. Scalping es operativa de corto plazo. Entre y salgo. Puede ser en gráficos de 15 minutos, de 5 minutos, pero no vas a ser un scalper si hace operativa de media hora, está claro. Intradiaria, pues dentro del mismo día. Abro las 10 y cierro las 11. ¿Qué time frame o qué horizonte temporal de gráfico tengo que mirar para hacer operativa intradiaria? Pues oye, pues tienes que ser consecuente. En gráficos de 4 horas para abajo. 4 horas para ver soporte de resistencias, media hora, una hora para ver niveles claves de precio y 15 para afinar la entrada, ¿no? Y luego un swing trading. Pues me muevo un gráfico de 4 horas, una hora, 4 horas y diario para una operativa más pausada, más tranquila. Fíjate aquí, por ejemplo, lo tenía en el dólar yen. Esto es una operativa de swing, se puede hacer con divisas. Es que yo le invierto a corto plazo cuando llama algún cliente y me dice, no, ahora repito mi correo, Paco, no invierto a corto plazo, esto de las divisas, no tengo tiempo, no me interesa, para arriba y para abajo. Pero vamos a ver, ponte un gráfico diario. ¿Vale? Te pones un gráfico diario, te haces tu análisis, mira aquí qué triangulito de continuación de tendencia y más interesante con una acumulación de precio que está apuntando a esta rotura que ya lo ha roto, te ha hecho tu pullback. Proyección, pues alcista, ¿por qué no compras dólares contra yenes? Cómprate y olvídate, ponte un take profit, un stop loss por debajo de esta zona, protegiendo más o menos el precio, por debajo de esta vela, ¿vale? O si eres no quieres aguantar tanta volatilidad, pues por debajo de esta zona de aquí, relevante de precio, y ponte un objetivo más o menos a la proyección, como mucho, este triángulo, te lo proyectas aquí, y esa es la proyección máxima. Yo creo que estimo que más o menos llegaría a los 121.80, 121.50, ¿vale? Ya tengo una estrategia por técnico, ¿vale? Y luego miro a ver si están, vale, ahora, pues posiblemente esté demasiado sobrecomprado, por eso tengo sobrecompra en los indicadores y el RSI ya se me está adelantando a darse una vuelta. Bueno, pero ya me ha hecho mi pullback y ya posiblemente esta zona para que vuelva otra vez. Para que vuelva otra vez a una directriz bajista, pues bueno. A corto plazo, esto tiene una pinta alcista que vamos. Y esta es mi estrategia. Yo le tengo un take profit hasta aquí, hasta esta zona. ¿Vale? Yo he negociado con muy, muy, muy poquito liquidez. Y he hecho una operativa, pues nada, pues a arriesgar mucho, con 0,01 lote. Que también lo hago. Y me olvido, le tengo puesto sobre top. Fíjate, aquí estoy protegiendo esto por debajo de este nivel relevante aquí de precio, que me parecía. ¿Vale? Y este de aquí también. ¿Vale? Por debajo de la rotura de la directriz cortoplacista principal, que es esta, que te estoy señalando en rojo. Ya está. ¿Por qué no puedo hacer swing trading en divisas? Pues claro que puedo. Si tengo una estrategia que me apoye, ¿cuál ha sido mi estrategia principal? Pues tengo dos. El dólar se va a fortalecer porque le van a subir tipo de interés momentáneamente a corto plazo a su divisa. Eso va a fortalecer al dólar. ¿Lo tengo en la principal? Pues voy a comprar dólares, fortalecer dólares y vender yenes automáticamente. Tendría que jugar ahí un poco con el yen. Más cosas que tengo aquí, directriz principal y medio plazo, estamos en gráficos diarios. Impulso y corrección, me está respetando todo esto.
¿Qué más cosas tengo aquí? Pues una acumulación de precio vía banderola, vía gallardete, vía lo que tú quieras llamar a esto. Esto significa acumulación de precio. He acotado sus máximos y sus mínimos, quitando picos de volatilidad. Tengo una rotura, aquí ya empecé a meter precio. ¿Vale? No me la creí al principio, pero aguanté un pelín y ya la metí. Estoy aguantando un pullback con una vuelta al apoyo de estos dos máximos, pero el objetivo se va a acabar cumpliendo. Para el que me pedía que analizara algo, ¿vale? Que me había dicho alguien por aquí que oye, ¿podemos hacer algo? Claro que sí. Lo importante es ajustar el timing, ¿eh? Estas dos frases es lo que te lleva la mayor parte de tu tiempo. Comprar y vender en el momento justo y el time frame de las velas. Tienes que ajustar el timing de mercado. Fácil de decir, difícil de hacer. La pregunta es, ¿tienes una estrategia? Yo sí tenía una con el dólar yen. ¿Tú tenías alguna? Errores más frecuentes de los inversores. Pues, quieras que no, cuando estás invirtiendo en una cuenta demo, pues no es lo mismo que si es tu cuenta real. Aunque estés trabajando con microlotes, te pones nervioso, es normal. Aunque te juegues 5 euros, es tu dinero. Te pone nervioso tener dinero cotizando en el mercado, aunque pierdas 5 euros. Por lo cual, dos inversores con la misma estrategia, comprobado por activa y por pasiva, personalmente lo he comprobado yo personalmente y con mis clientes personalmente. Dos personas con la misma estrategia, una ha ganado dinero y otra ha perdido dinero. ¿Qué ha pasado ahí? Una cosa que se llama inestabilidad psicológica. No es que estés loco, es que has tenido problemas a la hora de aguantar la posición, porque te has puesto nervioso y lo has cerrado antes de que te salte el stop. Y no has esperado a aguantar la posición porque ya te la iba a cerrar el stop loss. Entre las habilidades más importantes, perseguir al mercado y no esperar al mercado. Una estrategia te permite esperar al mercado. Alguien que no tiene una estrategia persigue al mercado continuamente. Le genera ansiedad, no sabe lo que hacer, esto es muy difícil, no es para mí, no tengo ni idea, el mercado está manipulado, esto solamente está hecho para los grandes. Yo no, ¿pero qué me estás contando? ¿Tú tienes una estrategia? Espérate al mercado. Yo aquí me esperé. Puse una orden condicionada de compra y me entró en su momento, ya está. Tengo aquí órdenes pendientes. A ver, ¿se me ha cruzado alguna? Tenía una orden pendiente de volatilidad. Estoy esperando a que la volatilidad del SP500 caiga a los 14,99, 14,20, 15,20 más o menos. Están en 15,65. Bueno, estoy esperando al mercado. Aceptación de la pérdida. Hay mucha gente que se enamora de sus posiciones. Yo no me enamoro de un negocio. Y si me enamoro de un negocio, está abocado al fracaso. Y habla con un empresario que se haya enamorado de su negocio al final. Si el negocio ha salido mal, si ha salido bien, chapó. Que ha salido mal, la ruina. Tienes que aceptar la pérdida. ¿Cómo? Pues mediante los stop loss, que tengas que cerrar tú la operación. Te guste o no te guste, es lo que hay. A mí me costó trabajo aceptarlo también, ¿eh? Es difícil. A nadie le gusta perder. O hay alguien aquí que acepte una pérdida consecutiva sin ningún tipo de problema. Porque si es así, eres un operador de corto plazo. Si no lo habías descubierto ya. Tengo una cantidad de clientes que operan a medio plazo y a largo plazo que tienen un gen de operador a corto plazo. Lo que pasa es que no lo saben. Pero continuamente porque yo les pregunto, ¿y cómo sabes eso? Pues yo les pregunto y les digo, vamos a ver, Juan, por decir un nombre, ¿tú tienes cotizando cosas en el mercado? Sí, yo opero en acciones a largo plazo porque me gusta la rentabilidad por dividendo, porque me gusta esta acción porque me la dijo mi primo, vete a saber el qué. ¿Y cómo haces tú el mercado? Sí, pues yo todos los días por la mañana me leo el periódico, veo las cotizaciones, reviso mi cartera. Pues tú eres un operador de corto plazo en una piel de un operador. Perdón, eres uno, tienes el gen de corto plazo, pero sin embargo tienes la chaqueta puesta del medio-largo plazo. ¿Tienes algo ahí? ¿Qué te falta? Pues una estrategia. Eso es lo que te falta una estrategia. ¿Por qué no operas a corto plazo? Llama a corto plazo a operar intradía, a operar a semana vista, a operar a trimestre vista. Depende de tu perfil. ¿Qué te falta? Una estrategia, macho. Que no hay más, de verdad. Ausencia de conocimiento y experiencia. Y exceso de información. Aquel que está súper informado. Fíjate, te pongo un ejemplo. 5 indicadores en un mismo gráfico. 3 sobre compra, 2 sobre venta. ¿Qué haces? Sobre compra, ¿no? Te pongo 6 indicadores en un mismo gráfico. O te pongo 2 indicadores para no aburrirte. Uno te indica sobre compra y otro sobre venta. ¿Qué haces? Le pones 3. 2, ahora te dicen al contrario. 2 sobre compra y uno.
al contrario de lo que tú pensabas, ¿y qué hago ahora? La estrategia te tiene que ayudar a seleccionar la información que te sea necesaria para jugar la posición que tú requieres. Y fácil de decir y difícil de hacer, ¿verdad? Tampoco requiere tanto tiempo, pero sí hace falta tener las cosas claras o que alguien te marque el camino. ¿Y cómo te ayudamos aquí? Esto, aquí hay un señor que me interesa mucho que lo sigáis, que se llama Pablo Gil. Y el que quiera le voy a enviar en el correo que me mande, que ahora lo debo poner, la biografía del señor Pablo Gil. A ver si este señor hace triatlones y está moreno y está delgado y es magnífico y vende libros. No, este señor, yo estoy gordo y estoy pálido, ¿de qué? Pues del estrés, de la tensión, de estar continuamente analizando, porque es mi trabajo. Tampoco es porque un inversor o que alguien que quiera sacar una rentabilidad adicional a sus ahorrillos tenga que llegar a esos extremos. Pues no. Pero estoy hablando de gente de callo de mercado, gente que sabe de esto y con esa gente con la que, aquí lo dice la palabra, vas a colaborar, ¿vale? O te va a dar algo, alguna idea, ¿vale? No te vamos a gestionar tu capital, te vamos a dar ideas. Alejandro de Luis, para quien quiera operar más a corto plazo, porque este señor es bastante bueno, bastante sensato y te ayuda a operar a corto plazo. Aquí Social, el que le guste copiar la operativa de los demás y no se guste pelear con el mercado, lo suyo es aquí Social. Un dealer de referencia soy yo, aquí en la firma, para que te hagas una idea. Yo te puedo ayudar a echarte una mano para marcarte un camino. Luego tú haces lo que quieras porque tú eres el autónomo y tú tienes las claves de tu cuenta de valores y tú eres el que decide. Pero yo te marco un camino, te doy mi idea, una interpretación. Si no soy yo, es alguien de mi equipo. Una web para no ferirte emails, tradinganalysis.es, donde colgamos toda nuestra información. Posibilidad de una gestora de capital, aquel que tenga dinero, no quiera gestionarlo, no quiera copiar a nadie, no quiera hacer nada, solamente ver rentabilidades al final de mes, pues ahí lo tienes. Una gestora de capital. Entonces, tu perfil no es para aprender, es para que te gestionen el capital. Tenemos plataforma para el PC, para la tablet y para el móvil. La X-Station para el móvil, un pepino. Permítanme o discúlpame la expresión. Te la descargas, te vas al aplicador de tu tablet o de tu teléfono, escribes X-Station, una pestañita en rojo con una X en blanca. Las mismas claves de mote funcionan para el teléfono como para el ordenador, como para la tablet. A mí me encanta, yo solamente opero cuando estoy fuera de la oficina con la del teléfono. Y XTB, pues, es un broker, tiene callo y el mercado está en muchos sitios. Ahora vamos por 25, 26 países, me parece. Pues es un broker amplio, ¿vale? Y nos regula, cada capital de país nos regula. CNMV nos regula a nivel España y Barclays Bank España es el que tiene la liquidez de la cuenta de valores de los clientes. Pues no sé, ¿me quieren hacer alguna pregunta, señores? No quiero extender o dilatar demasiado este seminario, voy a estar bien por hoy. ¿Qué inquietud tienen? Algo que sea constructivo, por favor. Mi correo electrónico, para aquel que me ha aguantado durante todo el seminario, la página web que hace correlación de Forex, que una de sus herramientas es correlación de Forex, que por cierto, vamos a tener un acuerdo de colaboración futuro con investing.es o .com, da igual, luego lo pones en tu idioma, se llama Investing. Investing con V de Valencia. Me encanta la gente de Valencia, por cierto. Buen seminario. Muchas gracias, señores. Mi correo electrónico. Quien quiera el PDF se lo paso. Quien quiera una cuenta demo, mándame un correo que yo me encargo de las demos aquí. Tú no te preocupes, yo te paso tu cuenta demo, te pongo el capital que me digas y hablamos. Ya hablaremos. A ver de qué forma te podemos ayudar. Por cierto, hay una cuenta que se llama cuenta formación, ¿vale? Cuenta formación. No para operar, sino para que te formes en esto. ¿Vale? Para que te formes en esto porque es necesario. ¿Vale? Francisco.arco@xtb.es. Pues me vais a tener más seminarios aquí. Lo que pasa es que me dedico a otras cosas dentro del broker, pero me encanta dar seminarios de iniciación porque hay que dejar las cosas claras al principio, no la ambigüedad. La ambigüedad te lleva a perder el tiempo. Vale, sin problema, Paco, perdón que te vayas. ¿Dónde está la cuenta formación? Pues la cuenta formación va a estar en el email que tú me vas a enviar y que yo te voy a reenviar a ti, ahí te voy a poner las condiciones de la cuenta formación y qué tipo de soporte te damos con la cuenta formación. ¿Vale, John?
Mándame el email, ¿vale? Francisco.arco, yo te paso un PDF con qué soporte tienes con la cuenta de formación, qué tipo de servicio tienes con la cuenta de formación y qué requisitos necesitas para acceder a la cuenta de formación. Te adelanto que no tienes costes por ello. Ni compromiso operativa mínima, ni necesidad de mantener abierta la cuenta X cantidad de tiempo. No, tú quieres formarte, te vas a venir aquí a formarte, no te preocupes. ¿Vale? No te voy a poner ninguna condición. La formación XTB no es una obligación, es un derecho que tiene un cliente cuando seas cliente. Que no te gusta, te puedes ir por donde has venido, no pasa nada. Al igual que este seminario, te puedes ir cuando quieras. Una cosa, señores. Están muy callados en este seminario. Otras veces me han dado más caña, han querido que les responda más cosas. Sí, es que es necesario, Miguel. La cuenta de formación es necesaria. Te puedo contar mil argumentos comerciales y te puedo decir mil argumentos reales, pero lo claro está en que no quieras hacer la casa por el tejado. Si pretendes hacer operativa de corto plazo sin tener ni idea de esto, el fracaso es cuestión de tiempo. ¿A qué te refieres con FIBO y qué más? Jesús, ¿qué es FIBO y qué más? ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de herramientas utilizo yo para hacer análisis técnico? Fibonacci. Fibonacci es... Pues bueno, depende de... Fibonacci, para mí, el que no conozca Fibonacci, no te preocupes. Si no conoces Fibonacci, mándame un email, que tenemos también seminarios de Fibonacci aquí en la firma. Pues todo depende de cómo quiero trabajar, Jesús. Si quiero trabajar a corto plazo, tengo que afinar más en la operativa, no me puedo quedar solamente con tendencias. Tendencias es lo primero que miro. ¿Qué tendencia tiene el activo? Si quiero trabajar a corto plazo. Y en base a ello, miro si está muy volátil y mido continuamente el movimiento de las velas mediante la cantidad de puntos que se mueve, utilizo los retrocesos de FIBO para medir hasta cuándo está retrocediendo. Si el mercado retrocede siempre más allá de un 50%, significa que cada vez el movimiento que se hace en el mercado no se lo cree y vuelve a replegarse, por lo cual ya te van surgiendo ideas que dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que depende del tipo de estrategia que quieras hacer, corto, medio, largo plazo. Pero si quieres, mándame un email. Pero esto es cuestión, no es cuestión de emails, esto es cuestión de que vayas viendo seminarios de la firma, ¿eh? O que me pegas un toquecito un día a la oficina o me digas que te llame y hablamos. John, cuando te pagan los puntos Open IBEX, esto es cuestión de que de lo que hables, si alguien ha hablado contigo aquí, la firma habla con esa persona que te va a dedicar un poquito más de tiempo en ese aspecto. Pero te pueden pagar a ti los puntos SWAP en índices o lo tienes que pagar tú. ¿Cuál es la clave? El rolo del IBEX. ¿Cuándo rola el IBEX y en qué tendencia ha rolado? ¿Si alcista o bajista? Habla con la gente aquí en... Porque seguro que estoy seguro que alguno te habrá contactado. Y si no, envía mi email y yo te derivo. ¿Vale? Te explico. Pues no es objetivo del ser. Señores, yo creo que lo voy a dejar ya. ¿Vale? Vamos a tomarnos un cafelito, que todavía queda mucha tarde para algunos, porque a mí también. Me queda tarde. Gracias por su tiempo, gracias por haber asistido, gracias por aguantar mi acento granadino andaluz, magníficos allá donde los haya. Espero verlos en los próximos seminarios, ¿vale? Y si se quieren pasar a alguien por la oficina, una Alhambra 1925, Jesús, ¿cómo conocen lo bueno de Granada? Muy bien. Quien quiera pasarse por la oficina, que se pase, que me envíe un email, que le invito a un café y hablamos de lo que quiera, ¿vale? Que no hay compromiso, ¿vale? Que allí, yo aquí tengo cafés, no tengo látigos. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias, señores. Gracias por señoras y señoras. Perdón, porque veo que hay... Por cierto, me gustaría tener más clientes en mi lista de clientes. Así que si... No sé por qué, pero hay pocas mujeres que les guste la bolsa, invertir en bolsa. Así que para mí se merecen un respeto las señoras o señoritas que se acerquen a este tipo de mercados. ¿Vale? Y lo siento mucho por aquellos señores porque le voy a dedicar más tiempo a ellas. Bien, muchísimas gracias, señores. Nada, un saludo. Me tienen al correo, como ya saben, estamos a la hora del próximo seminario. Gracias.